La 24ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo ya comenzó. Por supuesto, la oferta editorial es enorme y más las actividades. Así que, ¿qué les parece si visitamos algunos de los stands que están participando? Platícame, ¿qué trae Círculo de Poesía a la feria de aquí del Zócalo? Muchas gracias por estar aquí. Mira, tenemos, querido Beto, nuestras novedades de Visor Libros México, la poeta rumana Ana Blandiana. Es un libro, variaciones sobre un tema dado, interesantísimo. Es este viaje de Dante Alighieri en la búsqueda de Beatrice en el infierno, pero desde la clave femenina. Es Blandiana, que se ha muerto su esposo, y entra en conversación todos los días con él a través de los poemas. Miren, pues Editorial Selector ahorita está teniendo gran impacto con esos títulos. Uno es Canasta de Cuentos Mexicanos, del autor Bruno Traven, que es este cuentos, narrativa mexicana. Trae cuentos de varios estados de la República, como Guerrero, Michoacán, Chiapas. Y también, bueno, como se acerca el Día de Muertos, la recomendación es Macario, también de Bruno Traven, que es una excelente narrativa. Todos han visto la película, pero pues obviamente la película es un extracto del libro. Para esta edición participan más de 300 editoriales. Se realizarán 250 actividades entre presentaciones de libros, conferencias, conversatorios y conciertos, pero sin duda la gran oferta y los descuentos son el principal atractivo. Me dices que compras algo para tu tesis. Veo que 4 o 6 libros. ¿Qué compraste? Ah, pues todos estaban enfocados precisamente a estudios latinoamericanos. Entonces es donde estoy tirando yo, y pues ahora sí que todo el material está enfocado en ello. Estamos aquí, política, México en el mundo, política exterior. Y así, por ejemplo, pues está prácticamente todo. El más choncho es justamente este. Dice sacar todo. Claro, en vez de sacar todo. Pero ahora sí que, eso sí, los libros han estado muy baratos, son muy accesibles, al menos en lo personal. Se contará con la presencia de 400 invitados, 80 de ellos internacionales, pero también la feria es una oportunidad para compartir el gusto por la lectura. Aquí en esta área recibimos los libros, las pasamos a las áreas de trueque para que, si hay gente que le interese, llegue con su libro y se lo intercambiamos por otro. Y una vez que ya tenemos el total al final de estos 3 días, que va a ser hoy, mañana y el viernes, lo llevamos al edificio del Fondo de Cultura Económica en Picacho, Ajusco, hacemos una selección de los libros y después de ahí lo mandamos a áreas vulnerables donde tienen pequeños círculos de lectura o clubes de lectura que tienen acervos limitados. Entonces nosotros les mandamos un acervo complementario de promedio unos 50 libros. La Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México concluirá el próximo 20 de octubre, así que no lo duden y vénganse a disfrutar todo lo que se ha preparado. Informaron para ustedes Alfonso Guevara, Óscar López, Juan Manuel Arcos y Alberto Aranda.